campeonato el año pasado fue el Mundial de Nava WFF, el cual fui representando a Argentina. Fuimos entre 9 a 8 atletas de todo el país. Yo competí en la categoría fitness figura, en la cual salí campeona. También competí en otras dos categorías, que se llama fitness glamour, y en esa salí subcampeona mundial. En la categoría sport model juvenil salí subcampeona mundial, y por lo tanto tenía la clasificación directa para ir a competir este año en el sudamericano, el cual estaba con entre muchos que se hacía, no se hacía. Igual yo seguí entrenando a pesar de la cuarentena, a pesar de todo. Yo aposté por las empresas salteñas y me hice armar mi gimnasio rosado en mi departamento con una empresa a la cual yo le pagué para que me arme las máquinas. Yo actualmente estoy representando al país. Yo cuando voy a competir representando a la Argentina. Pero siempre que puedo promocionar Salta, lo hago. Me dijeron que lleven algunas fotos de algunos paisajes y lleven unas fotos del dique Cabra Corral, que es un lugar muy bonito. Y ahora también, cuando en mi regreso, vinieron unos amigos de Buenos Aires para pasar al norte y me dijeron que quería decir dónde podía promocionar yo unos paisajes. Y dije que bueno, que promocionemos el Monumento Güemes, ahí donde me muestro haciendo actividad física, y de paso promocionamos ambas cosas, el turismo y el deporte. Para todos calculo que fue cuesta arriba, pero igual yo seguí firme, seguí entrenando. Me costó un poco más, pero igual yo nunca paré, ni tampoco dejé de entrenar, porque es mi trabajo. Y también representar a la Argentina, un país, no es nada fácil, es complicado, porque a veces cuando no se tienen los resultados esperados, se te viene el mundo encima. Tengo muchas propuestas, y entre una de ellas, como yo ya compito para la Nación, me dieron una beca para que me vaya a Buenos Aires a entrenarme allá con un entrenador de Buenos Aires, porque tengo que ir a defender el título mundial, que este año, en el 2020, no se realizó debido a la pandemia y todo, que fue un año terrible realmente. Pero este 2021 sí se realiza en Tailandia. Y bueno, tengo que ir a defender el título que tuve en el 2019 en Puerto Vallarta. Está bien. ¿Y bailando? Y el bailando también, soy la preferida del norte para representar en el bailando, pero debido a las pesas, como que tengo que ya empezar con las actividades de baile, de todo, lo cual sí lo estoy haciendo, porque yo antes era bailarina, o sea que la base la tengo, pero la cuestión es volver. Pero si yo digo que me dedico a ensayar unas 5 horas, me pongo a ensayar las 5 horas y tranquilamente podemos pelear por un puesto en el bailando, aunque sea para conseguir el sueño y traerlo para Salta. ¿Futuro con hijos? Muy lejano. ¿Niño? Muy lejano. Muy lejano. Muy lejano. Son una chica joven. Claro. ¿Ves toda la vida? Sí, aparte cuando me siento segura. Todavía no estoy segura, si bien estoy en pareja, pero todavía no estoy segura. Bueno, gracias, Fátima. Gracias a ustedes, un beso grande para Salta. Gracias por darme la oportunidad.